Muy buenas a todos y bienvenidos a Hogwarts Legacy. Vamos a continuar con nuestra aventura. Si no voy mal, este es el sexto episodio ya de la serie. Ya vamos empezando a ser magos con un poquito de renombre. Y me he contado aquí que en el lago puedes lanzar piedras así, en plan lanzamiento mágico. Y además, hay jugo de sanguijuela que imagino servirá para hacer pociones o algo. Así que todo este tipo de objetos recolectables, lo suyo es irlos pillando cuando los vayamos viendo. Porque casi seguro que me harán falta en el futuro, así que eso. En fin, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Estamos aquí en la noche de Hogwarts. Uy, se ha abierto la puerta sola. Espérate. What? Bueno, la he abierto de un manotazo, vale. En fin, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Vamos a empezar yendo a la clase de pociones, porque me apetece hacerme algunas pociones herbovitalizantes. Ya sabéis que yo soy muy dado a pegarme cabezazos contra cualquier enemigo que me esté atacando y comer daño de gratis, así que en parte tengo la mala costumbre de tomarme la poción y si lo derrotas y esperas unos segundos te curas poco a poco, así que realmente no es necesario usar la poción cada 2x3. Porque hay esa curación pasiva. Así que nada, he explorado ligeramente un poquito por aquí fuera. Me enfrenté a unas arañas que me encontré por ahí aleatoriamente, de forma totalmente random. Así que está guay ver que va a haber enemigos que no son solamente de misión, ¿sabéis? Y estos son sanguijuelas también, así que yo me lo llevo. Hay un montón de jugo de sanguijuela, por lo que veo. ¿Ah? En verdad veo que es un recurso bastante abundante, así que probablemente no nos sirva para demasiado. En fin, vamos al aula de pociones ya, porque tampoco vamos a estar aquí dando vueltas. Tenemos la misión del aula de pociones y la de la chica de Ouagadougou. Pero, vamos a empezar con lo que os he dicho. Pociones para hacer, supongo que pociones herbovitalizantes y podernos curar. Y así, si tenemos que pegarnos con alguien, tendremos algo más de seguridad. Me gustaría mirar. Aquí vamos a ir a aula de adivinación. Vestíbulo central, creo yo, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! Que es con el botón X, me cago en. Que por cierto, también vi el gran comedor. Lo que pasa es que no guardé, porque eso lo hice para enseñar un poco el juego a unos amigos. Y pasamos por el gran comedor y tal. Y están los relojes de las casas. Igual le hacemos una visitilla antes de acabar, si me acuerdo. Pero vamos a empezar yendo un poquito a tiro fijo. Que por cierto, si alguien sabe cómo se resuelven estos acertijos o me puede dar una pequeña pista, que me lo comente, porque yo la verdad es que no tengo ni idea de esto, cómo funciona. No veo yo una correlación entre lo que veo aquí dibujado, los dibujos y estos cacharros, la verdad. Rebelión. Espera. Vale, no. Digo, así, cuando usa rebelio se ve eso como brillante. Pues no. Aparte tiene pinta de que hay más de un sitio en el que tienes que activar algo. Porque esta es la primera interrogante y después hay otro que es doble interrogante. En fin, ya investigaré si no por mi cuenta, a ver si descubro algo. ¡Ajá! Una página de campo. Estatua de Gregory el Pelota. Esta estatua con una sonrisa zalamera muestra al mago medieval de Gregory el Pelota. El célebre inventor del ungüento untuoso de Gregory. Una poción que hace creer a quien la bebe que. Es que hace creer a quien la bebe que la persona que se la ha dado es su mejor amigo. Ajá, por eso le llaman el pelota, aparte por estar hecho una pelotita, ¿no? Aula ¿Aurores o alguien de del ministerio pociones. vigilando la escuela después del incidente de Hogsmeade? El profesor Black jamás lo permitiría. Le haría parecer un total incompetente, lo cual es. ¿Cómo? Cortaos un poco que los cuadros os oyen también, ¿eh? Y las armaduras. Hay mucha armadura en este Hogwarts antiguo, ¿no? Que por cierto, ¿quién es el director de Slytherin? Porque al director de mi casa creo que no lo he conocido aún. ¿Será el de pociones? Tendría cierto sentido, aunque sería un poco cliché que siempre sea el de pociones el director de Slytherin. ¿Y esto dónde va? Un momento, profesor, ¿eh? Que yo me entretengo visitando el lugar. Capa escolar regia. Interesante. Es mejor que la que llevo, ¿verdad? Oh, me la puedo además tunear. Hostia, es bastante mejor, de hecho.
Mírate de ataque cuánto sube. Vale, a ver. De esto podía cambiarme. No era accesorio. Era guantes, ¿verdad? No. Era. Igual ya me lo cambié y vendí el resto. Es que estuve haciendo un poco de ventas porque me da un poco de stock tener el inventario siempre lleno. Esto lo podemos tunear. Tenemos alguna capa así que me mole. Ojo, verdecito ahí, herborista. Esta creo que es. Hostia, esta es de mortífago, ¿no? Capa legendaria. Túnica de las artes oscuras. Esta mola, ¿no? La historiadora auténtica, aunque es un poco Gryffindor ese rojo. Pero aquí tenemos capas que son un poquito ya más clasicotas. What? ¿Estás de piel de algo? Chaquetón de piel. Chaquetón extraordinario de pelo con un estilo simple. Voy a ponerme esta, la historiador. Me mola, no sé. A ver, es rojita. Siempre he preferido que fuera verde. Esta tampoco es fea. Túnica de tentácula venenosa. Se consigue obtener una hoja de tentácula venenosa del pasillo secreto de herbología. Mira, vamos a ir con esta. Aquí es una misión secundaria que hicimos. Bueno, las dos son una secundaria, qué puñetas. Pero esta es como un poquito más mantener la esencia Slytherin, ¿no? Ir un poquito así verde. Vale, a ver. Quiero ver en qué consistirá la elaboración de pociones. Espero que sea un minijuego en plan precisión, ir echando ingredientes correctos o algo así. Y no sea chorra. Espero que sea entretenido, la verdad. Que, por cierto, una cosa. Esto era de noche y en teoría no debería haber habido nadie. Sin embargo, este señor Gryffindor estaba aquí haciendo esta misma poción. ¿Qué estás haciendo, amigo? Es sospechosa esta actitud, ¿eh? Very suspicious. A ver. Pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela. Como alumnos de quinto, se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto. ¡Ojo! Comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante. Esa es la que quiero yo. Señor Takar, ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. ¡Me ha robado mis puntos! Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Se pueden hacer de mejor calidad o peor, depende de cómo lo hagas. Necesitar. Comience. ¿Y cómo se hacen, profesor? A ver, el libro. Vale, esto va a ser interesante. Espero. Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes. Interesante. Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones. Un estornudo podría ser fatal. Ah, pero no le queda mucha precisión. Es como que pulsas el botón y ya está. Eso podría haberse curado un poco más, la verdad. Porque por ahora es como que no puedes fallar, ¿no? Espero que después sí que puedas fallar de alguna forma. Oye, estoy moviendo el joystick mucho más lento de lo que se ha movido eso, ¿eh? En el tiempo que se ha dado 4 vueltas, yo he dado 1.5. Tal cual. ¿Qué es eso? Veo que la mayoría recuerda cómo remover. A ver. No es una poción fácil. Bien hecho. Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hogsmeade, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí. Eso me interesa. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho. ¡Ojo! Pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Vale, me parece puede correcto. Conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. O sea, que te los puedo robar. Vuelva cuando acabe de elaborar la poción. Y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. Vale. De coger huevo de Aswinder y consigue pelaje de chucho tenebroso. El huevo de Aswinder lo tenía ya. El profesor Sharp dice que la poción herbovitalizante cura heridas. Ojalá no me haga falta.
A ver, voy a hablar con esta gente. Plantearon dejarme en casa este año por los rumores sobre una revuelta de los duendes. Interesante. Mi poción herbovitalizante es un desastre. Ojalá pudiera dar el cambiazo con una de J. Pippin. Bobo, hay que aprender. Así no se aprende, ¿eh? Esa no es la actitud. Si te quedas sin ingredientes, hombre, no inventa. Te preocupes. Cultivo casi todo lo que necesito. Ah, ¿me lo puedes dar? ¿Me lo regalas? Bueno, mola ver que hay alumnos de los que hemos tenido conversaciones fuera por aquí también, ¿no? Rebelio. Tengo cierta curiosidad. ¿Habrá aquí también el típico cartelito de aula de pociones? La pericia y las pociones son dos cosas que no pueden apresurarse. Tengan paciencia y fíjense. Insignia de Auror del profesor Sharp. Los Aurores conforman el Departamento de Seguridad Mágica del Ministerio y protegen al mundo mágico de toda clase de peligros. Sobre todo los de la magia oscura. Esta insignia de Auror es del profesor Sharp. ¡Ojo! ¡Que era un Auror! Está guapísimo esto, ¿no? Ya decía yo que tenía cara de ser un pro este hombre. A ver. Profesor, ¿me repite qué tengo que hacer? Soy un poco bobo. Debería haber recogido los ingredientes de mi despacho y comenzado a elaborar la poción en su caldero. Vale. Venga a verme cuando acabe su poción. Vale, soy un poco bobo, perdón. Que no soy capaz de recordar tres palabras. Dinero. Uy, una moneda. Yo he visto cinco ahí, pero vale. Diremos que es verdad, que había una. ¿El profesor Sharp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho? Sí, claro. Lo has oído correctamente, sí. Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción. ¡Fantástico! No puedes desaprovechar una oportunidad. No voy a robar nada, Bobo. ¡Ah, es un Weasley! Yo soy Gareth. Gareth Weasley. Un auténtico genio de las pociones, si me permite. Y un ladrón, por lo que veo. Espera. ¿Eres pariente? No, ¿tú crees? Es mi tía. Para mi desgracia, siempre me vigila de cerca. Pero no puede estar en todas partes. Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción Edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. No me interesa. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el toque. No me interesa. Eres Gryffindor. Ahí entro yo. Inteligente como esperaba. Que no. Solo necesito una pluma de Fuper. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sharp, quizá puedas traerme una. Quizá sí, quizá no. No sé si es una buena idea. No sé, Gareth. No quiero estar a malas con Sharp. La verdad es que no. No pasará nada. Esas plumas no son tan valiosas. Sharp ni siquiera se dará. ¿Y por qué no se la pides tú, bobito? Que no pienso coger una. No voy a robarle a un Auror. No. Ya tengo suficiente reuniendo los ingredientes que me ha pedido. No. No puedo ayudarte. Lo siento. Entiendo. Bueno, ya me las apañaré. Búscate la vida, chaval. No pienso robar una pluma a un Auror. O sea, no. Uy, la gente cagándola. Pluma de Fuper. La podía recoger y no me da la gana, la verdad. Juegos de Aswinder. ¿Qué es esto? Circular. Fecha 31 de diciembre de 1875. De la oficina de Aurores. Asunto Borgin y Barks. La actividad fuera del horario comercial habitual de Borgin y Barks ha aumentado mucho, en especial a altas horas de la madrugada. Se han producido entregas sospechosas en la entrada trasera de la tienda. ¿Esta no era la tienda del Callejón Nocturne? ¿O estoy ahora flipando? Debido a la reputación de la tienda, vamos a añadir a más aurores al grupo que la vigila. Usted forma parte de esas nuevas incorporaciones. Pronto le proporcionaremos más instrucciones. Yo lo que es saquear, sí que saqueo, ¿eh? A ver, no me voy a llevar la pluma. A lo mejor estoy perdiendo una misión secundaria que me haría algo, ¿no? Pero no quiero llevarme mal con el profesor Sharp, me cae bien. Me da ingredientes. ¿Lo han aplastado? La respuesta incorrecta podría provocarles la pérdida de las tejas. Bueno, ¿dónde está el profesor? ¿Está sentado ahí? Ah, vale, sí, está sentado. No lo veía, vale. Puedo hacer una poción Edurus, la herbovitalizante. Me falta jugo de Horklum, por desgracia. Edurus. Una poción que mejora la defensa de quien se la bebe, cubriéndolo de una resistente piel rocosa. Se elabora en 24 segundos y el rendimiento una botella. Ah, pero que yo no tengo que hacer nada, se hace sola. Esto me decepciona un poquito, ¿eh? Yo pensaba que tendrías que hacer un minijuego. Habría estado guay que metiese un minijuego cada vez que haces la poción y que lo puedas skipear si quieres. Pero si te apetece hacer el minijuego y tal, estaría guapo hacerlo, la verdad. Yo lo haría. Bueno, en principio dame mi poción de Durus.
Tengo otro Das Winter, pero me falta pelaje de chucho. Lo cual es un problema. Y ahora añadimos la malva dulce y... Qué raro. ¿Qué está pasando? ¿No eras un hacha, crack? ¿No eras un hacha? Eso no debería... ¡Oh! ¡Oh! ¡Apártense! ¡Madre mía, ya la liado! Bien hecho, Gareth. ¿Y ahora qué, señor? Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. Muy bien, amigo. Así me gusta. La próxima vez te ayudo si vas a ver que vas a perder puntos, amiguito. La elaboración de opciones es una tarea delicada y como tal requiere precisión. Vale, hablemos con él. ¡Profesor! He elaborado una poción Edurus como pidió, profesor. Al menos no se ha distraído. No todas las clases son tan ajetreadas. Vi al señor Weasley dirigirse a usted. Puede ser muy persuasivo. Me alegro de que... ¡Nada! Tentación. Usted me cae bien, profesor. No le voy a fastidiar. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual. Pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender. Obvio, soy un novatín. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. ¿Te refieres a un retrete, por ejemplo? Que he visto yo a gente haciendo pociones multijugos en los retretes, profesor. Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día. Se acabó la clase. ¿Esta calavera aquí? Pues son tres calaveras, ¿qué digo yo de una? ¿Hay una especie como de bicho dentro de ese recipiente metal, de cristal, perdón? ¿Es un cien pies? Sí, sí, es un cien pies y hay un escarabajo también, madre mía. Bastante gracioso el asunto. Vale, aquí es para venir a hacer pociones, por lo que veo. Si vengo hasta aquí, puedo elaborar las que me dé la gana. A ver, Weasley, ¿qué ha pasado? Ha sido una clase interesante. No era precisamente lo que tenía pensado, pero fue increíble igual. Estaba seguro de que me ayudarías. Bobo. Me alegro de no haber participado. Me alegro de haberme ahorrado líos. Sharp parecía muy enfadado con... La verdad es que me alegro de no haber participado. Yo, pero luego... Creo que en el fondo... Respeta mi espíritu artístico. Sí, claro, claro. Sharp es gruñón, pero apuesto unos galeones a que en sus tiempos le explotó alguna poción. ¿Y a quién no le ha explotado alguna? La próxima vez prometo que habrá menos explosiones. Venga, va. Hasta luego, Bobo. ¿Puedo hablar con alguien más? No, ¿verdad? Y aquí creo que no me queda nada más por hacer, así que... Seguro que el profesor Sharp aprendió mucho durante sus días de Auror. Ojalá hablara más de ello. Amit Takar es este tío. Es el Ravenclaw este tío, ¿no? A ver. Es impresionante que hayas podido responder a la pregunta del profesor Sharp sobre la poción herbovitalizante. Yo lo sabía y no he estudiado magia. Nuestra nueva incorporación. He oído hablar de ti. Gracias. Soy Amit, por cierto. Un placer, de verdad. Y nunca he visto a nadie preparar una poción herbovitalizante. ¿Qué hace esa tía? A la primera. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo esa chica? La Macarena. ¿Estaba bailando la Macarena o qué? Bueno, la verdad es que el profesor Sharp no ha estado en contra de esa... Lo tuyo será un talento natural para las pociones. Bueno, no sé. Algunos alumnos... ¿Qué está haciendo? ...perplejos con las recetas, ni que estuviesen escritas en Duendigonza. Un idioma fascinante, por cierto. ¿Qué hace? No viene al caso, en realidad, pero soy hablante autodidacta. Por las barbas de Merlín, una buena charla es el enemigo del tiempo libre. Debo devolver mi libro Portal hacia las estrellas antes de la clase. ¡Oh, Dios! Hablando de estrellas, estaremos juntos en astronomía. Te encantará. La profesora Sa es estricta, pero muy lista. Nos vemos. Gracias por la información. Ha estado curioso. Tengo que haber repetido la SRG de esta señora. Mi padre quiere que los visite, pero no he tenido tiempo. Ni tampoco ganas. Ah, más bien no has tenido ganas, ¿eh? ¿Qué hace, bro? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo decirlo? Mírala, SRG. Ya, dejé. En fin, vámonos de aquí. No sé qué está haciendo esa chica, pero me da miedo. No puedo hablar con esta muchacha pelirroja, de mirada perdida y que no sé qué está haciendo aquí tirada en el suelo. Bueno, pues nada, amiga, hasta luego, que te vaya bien la tarde. Nuestro
Mi padre dice que escondía los deberes debajo de la cama. ¿Cómo? Mi parte del dormitorio está impecable siempre, pero no puedo decir lo mismo de mis compañeros. Si no los conociera, diría que se criaron entre trolls. Madre mía, no seas el Draco Malfoy de la escuela, ¿verdad? Vale, vámonos de aquí. Siguiente misión. Tenemos varias misiones. Quiero ir a hacer la tarea de la profesora Hecat para tener también el tema de la nueva magia defensiva. ¿Qué me puede hacer falta? Las cosas como son, la verdad. Vale, podemos ir hasta aquí. Y nos podemos ir hasta el aula del profesor Fig. No, Artes Oscuras. Es que realmente hay que prepararse para la vida mágica. No vaya a ser que aparezca un troll con un garrote gigante y te parta la cara. Entonces hay que ir preparados. Hay que ir haciendo las clases, las tareas. Verte, joven. Oli. 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 Madre mía, te vas a cagar. Has enfadado a la chica incorrecta, colega. Mira, me mola que me metí esta mini secuencia un poco así resumida, o que es una clase, porque si no al final parece que vamos de aquí para allá, pero nunca hay clases, ¿sabes? Es una chorrada, pero es que si no a veces parece que no hay clases. Espero que haya podido encargarse de todo lo que le pedí que hiciera. Sí, la verdad es que sí, profesora. Me ha costado, he de decirlo, me ha costado varios arañazos, pero estoy bien. Profesora, he completado las últimas tareas que me asignó. Bien hecho. Entonces ya puede aprender Expelliarmus. ¿Sí? Preste mucha atención. El encantamiento de desarme puede ser cuanto necesite para derrotar a los magos y brujas tenebrosos más poderosos que encuentre. A ver. Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. Venga, va. Esto desarma al rival, en teoría, ¿no? Buen trabajo. El maniquí es todo suyo, si quiere practicar. Para quiero practicar, la verdad. Expelliarmus, ¿dónde está? A ver. Es este. Vamos a ponerlo en lugar del de hacernos invisibles. Expelliarmus. Parece que ha asimilado bien la técnica, pero incendio. Sigue practicando. Le vio. Expelliarmus podría salvarle la vida. ¡Acción! Expelliarmus. Incendio. He hecho girar la cosa esa de atrás. ¿Al profesora? Profesora, ¿tiene un momento? A ver. Sí, ¿qué ocurre? ¿Estudió Hogwarts? Hostia, de que podemos aprender cosas de ellos fuera de misión. Está guay esto. Me preguntaba si estudió en Hogwarts. Sí, soy una miembro orgullosa. Se nota, de casa, ¿no? Ravenclaw. ¿Por qué? Siento curiosidad por cómo Hogwarts ha cambiado con los años. Entiendo. Bueno, como ya supondrá, el castillo está lleno de sorpresas. Me atrevería a decir que en este lugar no solo cambian las escaleras. Tiene todo sentido. En cuanto a los alumnos, bueno, parece que cada año son más hábiles. Aunque se siguen haciendo las mismas travesuras que en mis tiempos. Cuando era delegada, solía hacer la vista gorda ante toda clase de diabluras. O sea que también eras un poco pillina, ¿eh? Es verdad que una vez amonesté a un tal Phineas Nigelus Black por disfrutar de una pluma de azúcar durante la clase. No imaginé que el profesor Black y usted estudiara... Era profesora, bobo. Las apariencias engañan. Verá, fui herida por el propio tiempo. ¿Cómo? Hombre, lástima, pero es fascinante, la verdad. ¿El propio tiempo? Nunca hubiera imaginado algo así. Ah, bueno. Esos peligros eran gajes de mi anterior oficio. No sé si se habrá enterado, pero trabajé de inefable en el ministerio durante años. Interesante. ¿Una inefable? ¿Qué? Ah, como seguro que ya supone, no puedo hablar de lo que hicimos. Huelga de... Algo relacionado con la manipulación temporal. Peligros. Bien, está claro. Espero haber saciado su curiosidad por ahora. La verdad es que sí. Gracias por hablar conmigo, profesora. Siga trabajando con la varita.
Hay que prepararse para cualquier jugarreta, dentro y fuera del castillo. O sea que en realidad es más joven de lo que aparenta. Lo que pasa es que el tiempo le pegó un guantazo. Ay, no puedo ir a ver cosas de ella. Quería entrar a su despacho a ver si podía ver alguna insignia o algo. Porque está bastante claro que dentro del despacho de la profesora Hecat también hay cositas para hacer. Es pelear. Veo que sigue con acción. Vaya paliza te has llevado, maniquí. Pero si combinas así hechizos uno detrás del otro, es bastante fácil pegar un combo bastante épico. Tiene pinta de que por aquí abajo debe haber una sala secreta o algo, ¿eh? Interesante. Expelliarmus. Acción. No, no parece que se pueda interactuar, vale. Vamos a continuar con la misión principal, venga. Ahora sí, la chica de Ouagadougou. Nationai me ha pedido que me reúna con ella en una aldea llamada Hawksfield Bajo, al sur de Hogwarts. Debería ir para ver qué es lo que quiere. Vale, tenemos que salir de Hogwarts e ir hacia allí. Bueno, eso no sea muy complicado, ¿no? En verdad, vamos a seguir las indicaciones y ya está. Aunque también podríamos, antes de salir, ir a ver un momento el gran comedor, ¿no? Que el gran comedor está justo hacia el lado opuesto del que tenemos que ir, la verdad. Nah, vámonos. Va, ya lo visitaremos. Y total, tarde o temprano nos va a tocar ir. Pom. En algún momento nos tocará ir al gran comedor, obviamente. Eso es lógico. Vale, por aquí... Quiero mirar un momento. Esto está grabando, ¿verdad? No vaya a ser que la haya liado yo y... Vale, sí. Es que a veces tengo el pánico, ¿sabéis? De que me he equivocado de teclas o algo al darle a iniciar. Que, por cierto, aquí arriba, aparte de una misión secundaria que nos da esta chica, Cressida Bloom, hay otra cosita que es este dragón que se puede prender con incendio y obtenemos una página. Que esto lo hice fuera de cámara. Pero como no guardé, para no quitarme cosas de... ¿Sabéis? De dentro de lo que es exploración y descubrimiento. Hombre, si voy por aquí debería llegar hasta el gran comedor, ¿verdad? Nada, dejémoslo. Iré fuera de cámara y empezaremos con el siguiente allí. Porque es que si no, pues esto es una locura. Es por aquí. Hay que ir un poquito a tiro fijo también. Que si me pongo a extraerme con las cosas que hay por el castillo, luego pierdo mucho tiempo. ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Estate quieto! ¿Pero qué ha sido esto? ¡Pero! ¡Qué demonios! Inesperado. Violencia de armaduras. Vamos para allá. Al exterior. Solamente tengo una poción hervovitalizante, así que tendrá que valer. Vale, vamos a ir por aquí. Me está guiando por un sitio un poco extraño, la verdad. ¿Eso es la cabaña de Hagrid? Futura. ¿Qué hay un polvo flu? Vale, bien. Césped de la clase de vuelo. Vale, bien. Nos vendrá bien para cuando toque la clase de vuelo poder venir rápido. Esto es la cabaña de Hagrid, ¿no? Pero no recordaba que estuviese tan cerca, la verdad. Hay varios candados. Aula de animales. Igual no lo es, ¿eh? Aunque se parezca. Sí que lo es, sí, tiene que serlo. Es que es muy, muy, muy parecida a la cabaña de Hagrid. O sea, es tal cual. Quizá es un poco diferente en el futuro. Le ha hecho alguna reformilla. Pero yo creo que sí que es, ¿eh? A ver, obviamente ahora mismo no es la cabaña de Hagrid. Porque Hagrid no existe. No es ni un proyecto de persona. Esto tiene un alcance bastante curioso, en verdad. Me pregunto si el inventario de objetos también está limitado como el de equipaciones.
Supongo que no, ¿verdad? Sería un poco de tener mala idea hacer eso. Quiero pensar que todas estas cosas que recogemos por aquí luego nos servían para hacer pociones y demás. ¡Mira el puente! Ese puente también es mítico. Hostia, está igualito, ¿eh? Que dentro de 200 años. Rebelio. Mira lechuzas. O estatuas de lechuzas. En verdad, castillo está bastante picardo, ¿eh? Hombre, se supone que por ese puente deberíamos llegar hasta la zona del gran comedor, ¿verdad? O estoy aquí mareadito. Sí, 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 sí. Se supone que por ahí llegamos hasta la zona del gran comedor. La cosa es, ¿podremos pasar? Quiero comprobarlo en un momento. Total, estamos aquí también para investigar y tal. La guía de campo es un recurso. Ojo, es igualito que las películas. ¡Eh! ¡Hola! Yo también quiero una lechuza. Va, esta es la torre del reloj. Claro. Y el gran comedor está al lado de la torre del reloj. Pues mira qué épico. ¡Mira qué épico! Cachis en la mano. Rebelio. Que aquí es donde hacemos los duelos. Ese es el tema. Que aquí es donde hacemos los duelos, pero no hay para pasar hasta el gran comedor. Sí tiene que haberlo. Está ahí a la derecha, en verdad. No tengo muy claro que estemos yendo por el camino correcto, la verdad. Hacia arriba no me suena a mí. ¡Qué va! Estoy a tomar viento. Vale, vale. Está a tomar viento, de acuerdo. Nada, nada, no he dicho nada. ¿Esto qué es? ¿What? ¿What? Rebelio. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¡Eh! Un nuevo mango de varita, espérate. Wait, 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 wait. Ojo, creo que me gusta más este, en verdad. Es como más elegante, ¿no? Pero este también está guay. Un mango de buen peso, tallado con un mármol azul frío precioso. Nah, este. Hostia, pues así con la tontería he descubierto un sitio nuevo. No hay nada que se pueda hacer aparte de esto aquí, ¿verdad? Eso que me coma una rana de piedra no me acaba de gustar, ¿eh? Ah, por aquí hay cosas... ¡Eh! Claro, eso es repulso si no voy mal. Esto no puedo activarlo aún. ¡Hola! Una cosa que me mola y que en las películas y en los libros de Harry Potter no ocurre y aquí sí, es que se ve una variedad de gente de diferentes naciones mucho más notoria, ¿sabéis? Vale, esto está cerrado. Porque Natsayonai y el de Ravenclaw está claro que no son de Inglaterra, vamos, o sea... De hecho, el de Ravenclaw diría que es hindú, ¿verdad? Me parece. Por sus facciones y eso, básicamente. Y por el apellido también así un poco como de esa zona, ¿no? Pero está guay que metan así. Sobre todo me mola mucho que nos descubran la magia de otros países. Porque es una cosa que, en mi opinión, le falta a las películas y a los libros de Harry Potter. Y es que nunca se indaga o se ahonda en ello. Vale, esto parece más la cabaña de Hagrid futura, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, porque estaba así como bajando cerca del lago. ¿What? ¿Una cabra? ¿Hola? ¿Quieres ser mi amigo? Pues eso, ¿una gallina? ¿Hola? ¿Puedo ser tu amiga? ¿O amigo? Pues eso, me mola que hayan metido eso, ¿no? Que hayan expandido el universo mágico de esa manera. Poción herbovitalizante, guay. Túnica de la casa atlética. Bueno, para ir a hacer Quidditch, sí, pero para otra cosa. Es que es esta. Esta es la cabaña de Hagrid. Sin duda. Esto es un baño. Es un retrete. Es la futura cabaña de Hagrid. O sea, esto tiene que tener reforma porque no es tan pequeña en el futuro. Tiene un anexo. Debería investigarlo. ¿El qué? ¿Eso es una mazmorra? No creo, ¿no? Mira, yo tengo una misión. Soy un estudiante con una misión, que es reunirme con Natsayonai en el pobladito.
¡Oli! ¡Uy, polvo blue! Me alegro muchísimo de verte. ¡Oli, qué tal, amiga! Hola, Nati, ¿cómo estás? Espero que te hayas recuperado de nuestro accidentado viaje a Hogsmeade. Bien, pero estaba preocupada por ti, teniendo en cuenta que te persiguen Ranrock, Rookwood y Harlow. Ahora estoy bien. En el momento no lo hablamos, pero esperaba que pudieras decirme por qué te buscaban. Porque soy un pro. Voy a ser sincero con ella porque creo que puedo serlo. Quieren algo que el profesor Fig y yo encontramos en Gringotts. ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Pues antes de venir. De llegar a Hogwarts. De hecho, por eso llegué tarde a la ceremonia de selección. Un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje. ¿Qué diablos? Hay una cosa más. Es un poco extraño, la verdad. El profesor Fig dice que guardo una rara conexión. A ver, no quería desvelarle todo, ¿eh? Yo quería solamente decirle... ¿Es la magia que usaste para luchar contra los trolls en Hogsmeade? Que querían algo que yo tengo. Aún estoy aprendiendo, pero... Pero te estás pasando de confesar, ¿eh? Y he conjurado magia que no se puede explicar de otra manera. Sé que es mucho que asimilar. Sí. Y sé que tendré más preguntas. Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y por eso quería hablar contigo. Vale. Ese día en Hogsmeade me di cuenta de algo. Demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll. Y Sirona no se dejó intimidar por Rookwood y Harlow ni una pizca. Me habéis inspirado a hacerles frente. ¿A hacerles frente? ¿Cómo? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia por hombres como Rookwood y Harlow. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar. Hombre, podría ser peligroso, la verdad. Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa por sí solos. Y el que estén trabajando con Ranrock, bueno. Más motivos para detenerlos. Dicen que Theophilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood. Si lo eliminamos, perjudicaríamos los planes de Rookwood. Podría ser, pero ¿no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella. Fue muy educada. Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna, y lo entiendo. Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow. Interesante. Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer. Vale, pero ¿cómo...? Voy a observar y a escuchar. Descubriré lo que trama Harlow. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Oye, yo te puedo ayudar, amiga, yo quiero. Recuerda, estoy aquí si me necesitas. Gracias, Nati. Hombre, la verdad es que esta chica me cae bien. Parece sensata y parece... Parece además que tiene bastante idea de lo que hace. O sea, que yo me fío de ella. Bueno, ¿cómo te atreves a amenazarme? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Eso digo yo, ¿qué cojones? Un momento. Sí, a ver. Amenazarme. Eso, a ver, ¿qué está pasando? Por favor, ¿tengo que pacificar o qué? Iba a saquear, pero lo primero es lo primero. Primero pacificar. Me toca bajarle los humos a un tonto. No tengo ni idea de a quién creéis que he visto. Estoy enfrascada en mi investigación. No tengo tiempo para... A Víctor Rootwood no le importa demasiado tu tiempo. Ah, ¿le puedo reventar la cara a estos dos bobos? ¿Por dónde? El señor Rookwood desea hablar con vos. Es del colegio, no puede ser. Ya está bien. Dejadla en paz. Os voy a reventar la cabeza. ¡Acción! ¡Te vas a cagar, niño! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Doble kill! ¡A volar, amigo! Toma, tontito. ¿Bien más? Soy muy bobos, la verdad. Veré cómo se extingue la luz en tu... Duelista de los Ashwinders, cuidado. ¡Ojo, eh! Esta va a ser más pro. Se ha actualizado la sección colecciones de aquí a campo con un nuevo tipo de enemigo. Echa un vistazo para obtener información valiosa, como por ejemplo sus debilidades ante determinados hechizos. A ver. Un momento. Colecciones, enemigos, ¿dónde están? Herramientas, enemigos. Esta. Estas brujas se encuentran entre los agentes más veloces de Rockwood y sorprenderán a sus oponentes con un aluvión de ataques. Su maldición reductora no podrá bloquearse con un encantamiento escudo. Pero... Interrumpir su lanzamiento con un encantamiento seccionador hará que pierda el control y ataquen a los de su propia banda. Pero no tengo encantamiento seccionador. ¿Y estos? Explorador de los Ashwinders. Estos inescrupulosos magos no han dominado los encantamientos escudo.
Lo que os hace vulnerables a todo tipo de ataques. Vale. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ay! Esto lo protejo muy lento. Toma, tonta. ¡Madre mía, qué combate! Toma, tonto. Dios, el incendio es que les revienta la cabeza. Un momento, ahora mismo voy, amiga. No puedo saquear. No puedo. No puedo saquear. ¿Quién eres? No sea la de runas antiguas, tiene toda la pinta, la verdad. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias en buena medida a tus excelentes habilidades de. Bueno, me falta mejorar, la verdad. ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? Ashwinders. Los ladrones y extorsionadores de Víctor Rookwood. Sus compinches parecían ir a por ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bueno, lo has evitado por el momento. Priya me avisó de que la cosa se ponía peligrosa. Interesante. Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan. ¿Qué investigas? ¿Quién es Priya? ¿Ha mencionado a alguien llamado Priya? Sí, mi esposa. Ella incitó mi curiosidad por Merlín. Me regaló un libro cuando éramos estudiantes en Hogwarts. ¡Ay! O sea, que estudias a Merlín. La típica Hufflepuff laboriosa. Interesante. Con las pociones. Tiene su propio taller en el callejón Nocturne. ¡Uy! Esa es cosa turbia. Es vendedora ambulante. Se entera de lo que pasa en las Highlands antes que yo. Investigación. ¡Qué interesante! ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio, historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlín. Vale, esto promete. Creía que Merlín era un mito. Creía que Merlín y los relatos sobre la corte del rey Arturo eran un simple mito. ¿Cómo dices? Tienes suerte de que Ser Cadogan no te oiga. Parlotea sin parar sobre su conexión con Merlín desde su retrato en Hogwarts. Ahora un retrato con el que podamos hablar. Estudió en Hogwarts, ¿lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí Siglosa. ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlín. Interesante. Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin. ¡Ah, que Merlín era Slytherin! Y los enigmas. Interesante. ¡Qué fascinante, la verdad! Ya veo por qué te interesa tanto Merlín. Querría saber más acerca de las pruebas. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Interesante. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlín la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. Pues adelante, probémosla, me interesa. Es que cada espiral en la escritura de Merlín tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? ¡Precisamente! ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. ¡Ojo! Esto mola, ¿eh? Esto me mola. Un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. Vale. ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Yo no me quejo. Malva dulce. ¡Qué bien! Fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Vale. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. A ver. ¡Ojo! ¿Has visto? ¡Las enredaderas han desaparecido! ¿Incendio? ¿Qué hago ahora? Esto es territorio desconocido. Estas piras me dan curiosidad. Incendio, ¿no? Incendio. ¡Por las bombas de Merlín!
Las llaves son del Napira. Hombre, tiene bastante sentido, ¿no? ¡Oh! La hemos completado, ¿no? ¡Oh! ¡Qué épico, ¿no? ¡Hostia, qué épico! ¿Y esto para qué sirve? Menudo día, me cuesta creerlo. A ver. ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí, desde luego. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas. Igual he pasado algo por alto. ¿Son todas las pruebas como esta? ¿Mm? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo. Pero supongo que cada una se resuelve de una forma, ¿no? No dudes en resolverlas cuando te las encuentres. Creo que tengo cuanto necesito para continuar mis investigaciones. Mi suposición es que cada una requiere malva dulce. ¿Qué puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más? Bueno, tengo bastante, en verdad. Debo irme, de verdad. Ha sido un placer conocerte. Lo mismo digo, señora. Bastante interesante esto que me cuenta. Ahora que tengo lo que necesito, me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis libros. Misión completada. Pruebas de Merlín. ¡Oh, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué gracia! Bastante gracioso como ha recogido todo. Me ha hecho nueva misión, pero no sé dónde. Vale, voy a quitar este punto, pero no tengo ninguna misión más. Hable al profesor Fig sobre la cámara de los mapas. Ah, vale, vale, vale. Tengo que ir a ver al profesor Fig entonces, ¿no? Digo yo. Si hay que hablar con el profesor Fig sobre la cámara de los mapas, a no ser que esto se haya quedado bugueado, cosa que me extrañaría. Saludos, joven Slytherin. Scrub sabe lo del viejo libro que encontraste para el profesor Fig. Ajá. Puede ayudarte. Y tú ayudar, Scrub. Ve al patio pasado el péndulo. Aunque no sepas dónde es, no te costará encontrarlo. Y no le digas a nadie lo que tramas, sobre todo al profesor Black. Vale. Rebelio. Pensaba que habría algo ahí. En plan, una página o una nota o algo. Aquí hay un sitio para lumos, pero la verdad es que tampoco tengo ahora mismo ganas de poderme hacer más lumos. Quiero ir a ver qué me dice Scrop. De hecho, ahora que lo pienso, aquí en el inventario tengo correo por lechuza, tengo cosas que me han mandado. Bueno, vale, eso es hechizo defensivo adicional. Vale, estas son cosas que he ido haciendo. Vale, vale. Tengo lo de Scrop, que es lo que tengo que hacer ahora. Imagino que se irán guardando ahí todos los correos que me mande cada uno de esos personajes, ¿verdad? Cerradura de nivel 1. Uy, otro sitio esos que podemos encender. Incendio. Toma. Rebelio. En verdad mola que haya tantas cosas escondidas por la escuela, la verdad. O sea, hace que entre más ganas aún de ir explorando todas las habitaciones y todo esto. A ver. ¡Oh! ¿No hay trampa ni cartón? Acabo de ver ahí un brilli que voy a recoger antes de leer la nota. El Pozo de las Cuatro Bestias. Algunos alumnos creen que un deseo que se pida al Pozo de las Cuatro Bestias, ya sea cerca del Testral, del Grifo, de la Quimera o del Hipogrifo, será realidad para quien se haya ganado la confianza de alguno de los cuatro. Es verdad, cada uno es diferente, pensaba que todos sean iguales. ¡Ay, mira el Testral, qué chulo! Scrop sabe lo del libro que encontraste. ¿Le falta algo? Scrop no cree que sea seguro hablar de esto abiertamente.
Scrope ha dejado otra nota al otro lado del puente, en el círculo de piedras. Ve con cuidado. No le digas a nadie nada de esto. Scrope. Sospechoso. ¿Quién es Scrope? Muy sospechoso esto, la verdad. Me quiere sacar de castillo sin que avise a nadie. Huele un poquito a trampa, la verdad. Sinceramente, huele a trampa. Uy, hay una nota ahí. ¿Esto se puede abrir? ¿O algo? ¿Puedo levantarlo? Ah, sí que lo puedo levantar. No le pregunto si se usará para alguna cosa. ¿Puedo hacer un accio a la nota? ¡Ah! Ya sé lo que tengo que hacer. Será para coger la nota, ¿no? Digo yo. A ver, ¿puedo subir? ¡Ja! Ya queda poco. Ve hacia las calabazas, justo debajo del círculo de piedra. Mira dentro de una. Quizá puedas ayudar al pobre y desolado Scrope. ¿Calabazas? Ah, creo que sé dónde es. Efectivamente, esto es de las películas tal cual, ¿eh? Porque sales por aquí, están las piedras estas, que aquí es donde... al señor Malfoy, bueno, a Draco Malfoy le encasquetan un leñazo en la cara. ¿Esos globos para qué serán? Imagino que para algo de vuelo. Porque no creo que con un hechizo les pueda golpear, ¿o sí? ¿Le puedo golpear? No parece que les haga nada. Supongo que hasta dentro de un tiempo no sabré para qué sirven exactamente. ¡Ay, la gallina! ¡Mírala! ¿Puedo hacer un levioso? Estaría guapo poder hacer levioso y hacerla volar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Rebelio! ¿Qué le pasa a espantapájaros este? El joven Slytherin debe sentir una curiosidad excepcional. Reúnete con Scrope en la orilla, cerca del muelle destrozado. Bueno, Scrope. En la orilla. Más vale que no sea ningún truco. Scrope, amigo, deja de tocarme las narices con el ves pa' aquí, ves pa' allá. Vale, vamos a ver. Espero que no sea ningún truco. ¿Qué es esto? De Horclum. ¿Esto me hacía falta para la herbovitalizante? ¿Puede ser? Esto tiene pinta de que tengo que colocarlo aquí encima, ¿no? Está como brillando. ¡Oh! ¿What? Esto parece intrigante. ¿Qué es esto? What? ¡Un momento! ¿Qué es este sitio? Antiguos hexagonales con montura de oro. Rebelio. No parece que haya nada más, ¿no? ¡Eh, mira! Una inscripción. Pero no tienen nada que puedas hacer con ella, ¿no? ¿Es una llave voladora, quizá? Expelliarmus, Leviosa, Incendio. No parece que podamos hacer nada más aquí. Bueno, igual era solamente para conseguir esa pieza de equipación. A ver, anteojos. Hexagonales con montura de oro. Bueno, me dan bastante más defensa. 4 más. Bueno, no está mal. 4 más siempre viene bien. Es mejor tener más defensa que no tenerla. Me pregunto si por aquí habrá algún sitio extra escondido esperando a ser descubierto. ¿Qué es esto? Espera un momento. Ah, desaparece. Vale, entonces no está relacionado con este sitio. Incendio. Interesante. Parece que aquí habrá que hacer alguna cosa en algún momento. Pero quizá no ahora. Un momento, que no veo nada, ¿eh? ¿Me puedo poner lumos? Me lo voy a poner en vez de incendio, porque Expelliarmus tiene más alcance.
Y así puedo romper defensas con Expelliarmus. ¿Le falta una oreja? Gracias por venir hasta aquí. Le falta una oreja. Mi nombre es Scrop. Scrop sirve al director. Lleva años al servicio de los Black. Disculpa por la abundancia de notas. Scrop quería asegurarse de que nadie te seguía. Interesante. ¿De qué va todo esto? Tus notas mencionaban el libro que encontré en la sección prohibida. Scrop puede contarte más a cambio de tu ayuda, pero nadie, y menos el director, puede saberlo. Vale. Claro, ¿cómo puedo serte de ayuda? Puedo ayudar. Sobre todo si me das información sobre el libro. Scrop está agradecido. La difunta señora de Scrop, Apolonia Black, que en paz descanse, fue alumna de Hogwarts hace más de 50 años. Vale. Antes de morir, hablaba con pasión de las páginas arrancadas de un libro. Scrop sospecha que las llevó a su gruta privada. Al final, la pobre deliraba. Confundió la belladona con vallas de saúco. Scrop intentó advertirle. Lamento oír eso. Pero, ¿qué ganas si yo encuentro las páginas? Scrop cree que en la gruta también hay un valioso anillo de la familia Black. Scrop desea devolvérselo al director. Vale. Apolonia prohibió hace mucho tiempo a Scrop entrar en la gruta. Scrop sigue honrando este deseo. Scrop no se atrevería a pedir ayuda a un alumno, pero cuando Scrop supo que buscabas esas páginas, pensó que tal vez podrías encontrar también el anillo. ¿Cómo sabías que había encontrado ese libro? ¿Cómo sabías que había encontrado un libro y que le faltan páginas? Scrop y los demás elfos domésticos saben mantenerse fuera de la vista. Scrop oye y ve muchas cosas en el castillo. Scrop sabe guardar secretos. Háblame del anillo. Cuéntame más cosas de ese anillo valioso. Está adornado con el emblema de la familia. El director estaría contento con Scrop por devolvérselo. Vale. ¿Qué te ha pasado en la oreja? ¿Qué te ha pasado en la oreja? Los Black tienen la tradición de decapitar a sus elfos domésticos cuando ya no necesitan de sus servicios. Un día, la querida Apolonia se sintió comprensiblemente frustrada con Scrop y se entusiasmó en exceso con un cuchillo. ¡Joder! Scrop pudo convencer a la dulce niña de su valor y ahora ve esta pequeña herida como un recordatorio de su buen corazón. Bueno, y de su locura mental, la verdad. Vale, iré. Creo que puede sernos de ayuda. Lo haré. Scrop está aliviado. Scrop esperaba que mi joven Slytherin quisiera ayudar. Lleva esta tostada a la gruta en la costa. Colócala en el pedestal que hay allí. Buena suerte. ¿Una tostada? Scrop esperará aquí. Mucha suerte en la búsqueda de esas páginas y del anillo. ¿What? Una tostada me ha dado. Literal, no es que sea un objeto que él llama tostada, es que es una tostada de pan. ¿Qué pasa? ¿Tengo que darle pan con mantequilla a alguien o qué? ¿Un desayuno para toda la familia? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mierda! No sé qué cojones es este bicho, voy a mirarlo un momento. Tiene mucho nivel, eso sí. Para ver. Quiero ir a colecciones, enemigos. Dukbok de espalda pedregosa. Estos animales se camuflan con el entorno para que la presa no los detecte hasta que estén lo bastante cerca como para atacarla. Rebelio puede ayudarte a encontrarlo cuando explores en su territorio. Cuando se están recuperando de su embestida, son vulnerables a los hechizos de fuerza que son capaces de voltearlos o moverlos en varias direcciones. Cuando abre la boca de par en par, puedes usar Levioso sobre su carnosa lengua para elevarlo y mandarlo por los aires, ¿vale? ¡Ajá! Estaba tonto. ¡Ah! ¡Oh, mierda! Protego. Rebelio. ¿Pero qué haces? ¡Muévete! Expelliarmus. Vale, vale. ¡Casi me muero! De forma tonta.
Lengua de Duckbok. Rebelio. O sea, que estos cabritos están por aquí escondidos esperando a reventarte la cabeza. ¿Hay más ahí delante o qué es eso? ¿Son iguanas? ¡Oh, mierda! Hay uno ahí dentro del agua. ¡Hostias! ¡Ah, mierda! ¡No! Bueno, ¡hostias! Lo he reventado. Lo he mandado a tomar por saco, la verdad. Joder, es que me lo quita de marcado. Vale, no ha sido tan difícil esta vez. Hay un par más ahí que voy a avisarles a ver si vienen. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Casi, casi, amigo! ¡No, no, no! ¡Tengo cooldown! ¡No! ¡Ah, mierda! Hay que matarlo cuanto antes. Vale, da una buena ahí, ¿eh? ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Me ha matado y no me he dado cuenta! ¡No! ¡No! ¡Me ha matado y no me he dado cuenta! ¡Me cago! Le estaba haciendo demasiado bien, ¿eh? Un solo fallo y me he muerto. ¡Me cago en la leche! Claro, me he quedado sin pociones. Eso también explica cosas, ¿no? Rebelio. Hay que intentar... A ser posible, no morir. La verdad. Es pelear. Pero si tuviese incendio, pues sería mucho más eficaz. ¡Eh! ¿Por qué no ha afectado el levioso? Hasta detrás de una roca no le puedo dar. Me está troleando el bicho este de mierda, ¿no? ¿Hola? Bastante falta de los últimos dos. Lo cual es bastante triste. Porque eso quiere decir que estaba a punto de conseguirme cargar a todos sin morir. Se quedaba ahí atrapado. No, amigo. Está atrapado con la roca y no puede avanzar. No puedo hacer trampitas matarlo así, ¿no? No, no voy a hacer trampitas. No quiero yo ser aquí un... Toma tanto. Uy, sí, sí, levioso lo que nos va a dar. Ah, ya se ha quedado atrapado ahí abajo y no le puedo dar yo, ¿no? Desafío completado, derrota a Duckbox. No habrá por aquí un huevito de Duckbox o algo, ¿no? Lenguas todas las que quieras, pero lo demás no. En fin, vamos a dejar por aquí este episodio porque vamos ya una hora y la verdad es que solamente quería vengarme de el Duckbok este que me ha tenido que reventar. No me acuerdo nunca de que puedo lanzar las plantas estas de... Estas de aquí, las masticadoras, para que me echen una mano. Debería hacerlo cuando hay tantos enemigos para que distraigan y tal. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente investigaremos la gruta a ver qué misterio se esconde. Lumos. Y por mi parte, poquito más. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Adiós.